Dat is de antenne die midden in de wijk San Martín staat. En ergens bij die antenne in de buurt moet de opa van Maria Luisa wonen. Wat is een grote buurt? We gaan er eens vragen. En dan gebeurt er iets dat me nog nooit is overkomen. Maar er is altijd een eerste keer. Dat ontdek ik wanneer ik een man aanspreek met een kruiwagen. Albañil, hoe zit het? No, ayudante. No? Ayudante. ¿Conoce este señor? El señor que se llama Don Clemente Cotzojay. Ah, sí. ¿Conoce? Sí. Soy yo. Hombre. Sí. ¿Es usted? Está mi hijo Tomasa. Increíble. Mira, op straat kom je. Buenos días. Estoy buscando a usted. Porque este es su hija, ¿no? Sí. Tomás de Cotzojay. Ik ben totaal verrast, uiteraard. Want je spreekt een man aan. En dit is de opa van Maria Luisa. Yo sé que usted sabe que ella ha dado una niña sí, por adopción. Adoptado, sí. Porque usted también ha ayudado de esa sí, adopción. Sí, como murió su mamá de ahí, mi sí. Primera señora, ¿verdad? Entonces, y como ella es joven, no puede. No. ¿Ella tenía cuántos años? Cuando estuvo este tenía como 16 años, digo yo, ¿va? Sí, entonces muy joven. Sí, muy jovencito, sí, hombre, se perdió, ¿va? De eerste de beste die ik hier tref is dus opa Don Clemente Cotzojay. Hij is bezig met de aanschaf van 10 cementblokken. Die moeten per kruiwagen naar zijn huisje onderaan de heuvel. We mogen met hem meelopen. Hij vindt het geen enkel probleem om met ons te praten over zijn dochter Maria Tomasa en haar afgestane kind. Het is nog een behoorlijk inspannende wandeling. Niet voor mij, maar wel voor opa die de kruiwagen in bedwang moet houden. Vlak bij zijn huis komt de familie helpen met de laatste loodjes. Ja, dat is wat makkelijk. Er blijven 2 stenen over en ik laat me van een betere kant zien. Best zware stenen, hoor. Uiteraard niet zonder te klagen. Bij het huis treffen we nog veel meer familie. Tantes en nichtjes vooral. Mannen zie ik niet. Er is grote belangstelling voor ons verhaal. Iedereen wil weten wat we komen doen en kijkt in mijn papieren. Ik probeer even rustig met opa te praten over de toedracht van de adoptie. Clemente Cotzojay lijkt zich alles nog goed te herinneren. Het was voor hem destijds een uitgemaakte zaak. Adoptie was de enige oplossing. Punt uit. ¿Cómo fueron los sentimientos de María Tomasa en este momento? ¿Ella no estaba triste? Pues eso sí, no, eso sí, cuando a ella le pasó, sí, no le pregunté, porque yo no me mantenía en el día, yo salgo temprano y vengo noche, así, ¿verdad? No le pregunté si le duele o no, ahora ella está con ella, ¿qué es lo que ella sintió, verdad? ¿Usted no ha visto tristeza con María Tomasa, no? No, vieras lo que... Lo que quedó, como le digo, señor, como yo no me mantengo en el día, ¿verdad? Yo trabajo en el día solo de noche. Ya de noche no miro yo que si ella está triste o no, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que él reclama. ¿Ustedes han hablado de esta niña, la niña María Luisa, después de la adopción? Ya no platicamos de eso, porque como, ¿verdad? Saber qué persona se lo llevó, ya no pudimos, ¿verdad? Mas ella se juntó con su esposo, ¿va? Entonces ya no, ¿va? Solo en vez de yo en mi mente, ¿va? Me recuerda, nena, eso. Yes, ¿en qué lugar estará? Decía yo, pero en mi mente mío, nada más. María Tomasa was nog erg jong, vindt ook opa Clemente. Ik ben benieuwd naar de man die zijn dochter zwanger maakte. ¿Sabe usted algo del padre de la hija, de la María Luisa? Sí, pues, como quedé como papá, ¿verdad? ¿Verdad? Yo quedé como papá, pues, para sacar ruble, ¿verdad? Pero el papá, ¿verdad? ¿Estaba, ¿no? ¿Estaba un amigo de María Tomasa o el papá de...? Sí, 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 el papá, sí. Sí, todavía está vivo, sí, todavía está vivo. ¿Todavía está vivo? Sí, todavía está vivo. ¿Todavía vive aquí, sí, por aquí? Sí, vive. ¿Y cómo se llama? Se llama Juan Martín. ¿Juan Martín? Sí, Juan Martín se llama, sí. ¿Y él no quería...? Ser el esposo no, de su hija. Ya tenía mujer. Lo hizo solo por engañar. Eso. ¿Qué pensaba usted de esta situación? De un chico con mujer
No. Tenía una relación con su niña muy joven. Muy joven. Sí, a mí no me gustó. No. No me gustó. Yo iba con un abogado para meterle preso, pero yo por mi trabajo, señor, no perdía mucho tiempo. Entonces quedó así. Después yo me arrepentí, pero ya era muy tarde. Ya habían adoptado, mejor hubiera agarrado un abogado para zampar al preso. Pero después me arrepentí, como acaba de morir mi señora también. Fue todo ese vato, así yo no me... Ya mi mente ya no me dio también. Y solito yo, ¿verdad? Entonces, no hay con qué comunicar, ¿verdad? ¿Sí? Een bijzonder verhaal. De man die zijn dochter destijds schaakte, kent hij na 20 jaar nog steeds. En wie het precies is, wil Clemente niet vertellen. Maar er is iets mee, krijg ik de indruk. Clemente praat nogal nuchter over de adoptie, maar hij lijkt mij oprecht benieuwd naar zijn kleindochter. Zeer. Sí, pues. Ahí estamos igual con ella, tenemos lente. Está gorda, sí, pues. Me gusta. Sí. Me encanta mucho verlo. Va en la foto y oh, primeramente yo estoy vivo. De repente viene en personal. ¿Verdad? Sí, pido mucho a Dios. ¿Verdad?